Durante la mañana del domingo, el pabellón Antonio Díaz Miguel y las pistas de atletismo se convertían en punto de encuentro para la primera jornada de deporte integrado. La Fundación Ciclista de Castilla-La Mancha organizaba esta actividad deportiva dirigida fundamentalmente a niños y jóvenes con discapacidad, tanto física como intelectual. Con esta iniciativa, que se desarrollaba entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, se pretendía integrar discapacidad y deporte debido a sus beneficios y también sensibilizar a la población. Bueno, pues estamos ante la primera jornada de deporte inclusivo que hemos programado aquí en Alcázar de San Juan, gracias al apoyo y colaboración incondicional del Ayuntamiento y de su concejal de deportes, pues hemos podido acercar aquí al Alcázar una jornada de deporte inclusivo pues importantísima, en el cual hemos tenido una grandísima respuesta por parte de las asociaciones. Y creo que vamos a poder disfrutar de una mañana de deporte pues muy bonita. El objetivo es pues principalmente que el deporte sea inclusivo, que concienciar principalmente a la población de que, bueno, pues el deporte se puede practicar de cualquier manera y que la discapacidad, evidentemente, pues no es un límite para hacer deporte. La verdad es que esto surge a través de una propuesta que nos hace FICAM, en este caso, pues para poder traer un evento como este, que no es para que practiquen deporte los discapacitados, ¿no? No solo eso, sino que además es un evento que lo que facilita es que el mundo se integre, la gente se integre y sepan las dificultades que puede tener un discapacitado a la hora de realizar determinadas cosas y ver que todos podemos sentarnos en una silla de ruedas y jugar baloncesto adaptado o practicar el vóley o incluso utilizar las bicicletas, como vamos a ver ahora ahí fuera en la pista de atletismo, de una forma normal y corriente, ¿no? No hay tanta diferencia y lo que estamos haciendo es integrando dos mundos que en un principio podríamos pensar que no tienen nada que ver, pero que en definitiva tenemos que estar todos yendo en la misma dirección. Y bueno, nuestra obligación como institución no es ni más ni menos sino que facilitar esta integración, ¿no? Darle a mostrar a la gente que todos estamos exactamente de la misma forma y que tenemos que colaborar y que estar con ellos, ¿no? La jornada deportiva no estaba dirigida únicamente a quienes padecen alguna discapacidad, sino también a sus familiares y amigos, que podrían de esta forma interactuar y practicar algún deporte juntos. Bueno, pues Félix se puso en contacto con nosotros a través del IMD y nada, la verdad es que siempre es fácil porque para este tipo de cosas en Alcázar tenemos la suerte de que sí hay un movimiento bastante importante de gente con discapacidad y lo cierto y verdad es que desde nuestro punto de vista cualquier cosa que se organice es poca, sobre todo si viene de la mano con gente como FUCICAM, la Fundación Integra y MedLife, que en definitiva también es quien pone el dinero, porque hay que reconocer que, como bien decíais antes, en tiempos de crisis el tema económico es un tema importante
pero con empresas como MetLife, que tienen ese valor añadido, que le dan esa calidad a estos eventos, para nosotros es muy sencillo el tener que aportar simplemente las instalaciones y bueno, lo que les haga falta. Digamos que es un poco uno de los principales obstáculos que nos encontramos las fundaciones que organizamos este tipo de jornadas de deporte inclusivo, precisamente el coste, el alto coste del material que tienen que utilizar las personas con discapacidad a la hora de hacer deporte. Para darte un dato, decirte una silla de ruedas que estamos pudiendo disfrutar ahora en la actividad de baloncesto en silla de ruedas, tiene un coste entre 2.500 y 6.000 euros, para que te puedas hacer una idea de lo complicado que es. Aquí obviamente tenemos que contar no solamente con las fundaciones que estamos organizando esta jornada, sino por supuesto con el apoyo potente del ayuntamiento, en este caso de Alcázar de San Juan, y por supuesto de nuestro socio impulsor, que es MetLife, que es quien realmente está haciendo posible el que personas con y sin discapacidad puedan participar y puedan practicar deporte de forma inclusiva. Primero quisiera, ante todo, agradecer al ayuntamiento, a FUCICAN, a Deporte Integra, bueno, esta colaboración que hemos hecho, y dentro de nuestro compromiso real y activo de la contribuir a todo esto que conlleva mejoramiento social, entra dentro de nuestro propio ADN. MetLife es una empresa muy sensibilizada con estos temas, y el objetivo primordial es dar este valor añadido que queremos dar, incluso en épocas de recesión, como tú bien comentabas antes, haciendo este esfuerzo y proporcionando básicamente el valor añadido que supone el mejoramiento social de todos estos colectivos. Afortunadamente, cada vez más, tanto por instituciones públicas como por empresa privada. Si te hablo desde hace 15 años que yo estoy un poco metido en el mundo del deporte adaptado, hay un mundo de diferencia. Antes era muy complicado el poder hacer ese tipo de jornadas, sin embargo cada vez las poblaciones se van concienciando un poco más de que las personas con discapacidad, en este caso, son deportistas igual que una persona sin discapacidad. Nosotros siempre empleamos el mismo lema, que el deporte no es un privilegio de unos pocos, sino es un derecho que tienen todas las personas de poder practicarlo. Procedentes de diferentes localidades de la comarca de Alcázar, llegaban durante la mañana diversos niños y jóvenes, fundamentalmente de hasta 18 años, aunque también algunos adultos, que pudieron disfrutar de las actividades deportivas de lo más variado, como baloncesto en silla de ruedas, voleibol, fútbol sala, entre otros, aunque predominaron los ejercicios con bicicleta, con varios circuitos y tipos distintos de bicicletas, entre ellas las handbikes, cuyo campeón de España estuvo presente para mostrar cómo funcionan estas bicicletas. Hombre, la verdad que, como dice el otro, ¿no?, la satisfacción del deber cumplido, ¿no? No me lo esperaba, pero bueno, he luchado a por él. Me lo marqué como objetivo, sabiendo que era muy difícil, ¿no? Y la carrera, pues bueno, pues me la jugué, salí a ganar y pues me salió bien. La complicación es, dijéramos, que lo difícil es que cuesta mucho, ¿no? Que lo primero, hay pocas carreras, los desplazamientos son muy largos, apenas hay ayudas, entonces pues bueno, te buscas un poquito la vida. Ese es el mayor problema, porque luego, pues como cualquier otro deporte, es entrenar, sacrificio y dale duro. Pero eso es en la handball, en atletismo, cualquier otro deporte, estés discapacitado o no. Es sorprendente, pues, ver que, o comprobar que lo que aparentemente desde fuera, los que no tenemos una discapacidad, vemos que puede ser muy difícil o casi imposible, vemos que sí, o, no, o comprobamos que sí, que se puede hacer sin ningún tipo de limitación, y que además de la sensibilización que eso conlleva, pues desarrollas otras capacidades, ¿no? Te das cuenta de que la persona con discapacidad desarrolla esas capacidades para ponerse a la altura de las personas que no las tienen. De hecho, en actividades que hemos hecho inclusivas, no podemos comprobar que al final es la persona que tiene la discapacidad la que realmente juega mejor a ese deporte.
¿no? Y bueno, pues esa es la gran sorpresa que conlleva el hacer un deporte inclusivo, ¿no? Uno de los objetivos de FUCICAN es darlo primero a que la gente a conocer y luego que lo practique y que sobre todo que lo conozcan, que lo disfruten, que les guste el deporte, que vean que ellos también pueden hacerlo y que si a alguno le gusta y quiere dedicarse a ello, pues ¿por qué no? O sea, aunque solo sea para ocio, no sea para competir. Para concluir la jornada, los participantes recibieron al mediodía un diploma acreditativo de su participación en esta jornada deportiva y un obsequio de recuerdo de manos del concejal de deporte y de los organizadores.